se elevan y manos morenas gloriosas que merecen manos que son el orgullo de nuestros colores, almas que dieron al volei sus años mejores. Vamos a unirnos en coro y gritaremos juntos. Não, agora para não deixar o Peru rodar de novo e ter moral. Sacó Ana Paula, acompañe con atención. A bola de Esmico da Rosa con... Evidentemente, el atractivo de la competencia era el partido de la final, porque el resto era simplemente para las estadísticas. El primer set se jugó a gran ritmo. Perú trabajó excelentemente en los bloqueos, sobre todo cuando Margarita Delgado y Gaby Pérez Solar subían sobre la net para contener los embates de Hilda Caldeiro, que era la matadora de mayor importancia en el equipo brasileño. Las cariocas no trajeron en su alineación a figuras de la talla de Ana Moses o de Silene, pero ello no implica que se deba desmerecer el gran triunfo peruano. Natalia Málaga fue una jugadora que sobresalió en el partido, porque ella no solamente mataba con fuerza o con colocación, sino que recepcionaba en el fondo muy bien y en ocasiones cumplía la función de Rosa García en la levantada. Por su parte, la China estuvo genial, porque revivió aquellos momentos de Seúl 88 en donde se convirtió en una de las mejores levantadoras del mundo. Con ellas, las juveniles Miriam Gallardo, Yané Vasconcelos y Sonia Yaucán, que se comportaron a la altura del momento. En el ataque, Perú trabajó excelentemente, tuvo muchas variantes y sobre todo algo que es muy importante en el vóley, la velocidad, la sorpresa, para poder vencer el bloqueo de Brasil, que todos sabemos está en muy buen nivel. Ahora, el equipo brasileño, a pesar de contar con jugadores de la talla de Marcia Cunha, Fernanda Venturini, Ilma Caldeira, no pudieron derribar la muralla que les preparó Perú a lo largo del partido. Las chicas demostraron ser mejor que Brasil, esto no cabe la menor duda. Se estaba llegando a la parte final del partido. Un balón que presumiblemente rozaba en las manos de Natalia Málaga era objeto de reclamo del técnico brasileño Watson Lima. Pero el juez en la torre y los jueces de campo dijeron que la pelota había salido fuera del terreno. De esta manera correspondía saque al equipo peruano. La afición que se había dado cita al Coliseo Casa de la Cultura en el Cusco estaba esperando ansiosamente. Natalia Málaga tenía en sus manos la posibilidad de coronar nuevamente a Perú con el máximo título surcontinental. Todos los espectadores y los corazones peruanos estaban a la expectativa. Bloquea Gaby Pérez Solar y título sudamericano para Perú. Un homenaje a estas grandiosas chicas que sinceramente lo dan todo sin pedir nada a cambio. Y estas imágenes son el corolario de una gran actuación, del esfuerzo, sacrificio y entrega de estas chicas que sinceramente lo merecen todo. Muchas gracias por un nuevo título sudamericano. Se elevan y manos morenas gloriosas que merecen mundo, manos que son el orgullo de nuestros colores, almas que dieron al volei sus años mejores. Vamos a unirnos en coro y gritaremos mundo, que el mundo repita con nosotros juntos. Hoy que están en la antesala del más grande triunfo, vamos Perú, que tú puedes ser campeón del mundo. Es
es otro de los trofeos que ganaron las chicas en el Sudamericano del Cusco, que estamos seguros no será el último. ¿Por qué? Porque detrás de ellas viene una generación de voleibolistas que seguramente van a dar mucho más triunfos al voleibol peruano. Este fue un informe con la cámara de Marco Chávez.